Good morning, teacher. Hello, good morning. Hello, everybody. Welcome. And how are you today? Hello, teacher. Fine, thank you. And hello, Mariana. Hi, teacher. What's up? I'm fine. Very good. What's up? I'm doing well. Please, Brian, please, Nick, turn on your cameras. Now, let's begin with the class. Do you listen to me well?
Or yes. My connection is a little bit choppy. So my movements are not gonna be so quick. Okay, the last class we were talking about this idiom. Were I? Weren't I? Nope. The last class we were talking about this idiom. Weren't I? Was I? Wasn't I? Yes. No, that was the last. Ojos que no ven, corazón que no siente, out of sight, out of mind. Y para de Guatemala a Guatepeor, the early bird gets the worm. Ese también ya lo vimos. Do you remember this? ¿Recuerdan estos? Sí, uno es no llorar por la leche derramada y el otro de arriba, no sé. Y el otro es el que madruga, Dios lo ayuda. ¿Listo? The early bird gets the worm. El que madruga, Dios lo ayuda. Y there's no use crying over spilled milk. No llorar sobre la leche derramada. And for today, there are two other idioms. The first one of them is as nutty as a fruitcake and is to be very strange or crazy person. Example, my aunt Jenny has always been nutty as a fruitcake. So I know that you know what is this idiom meaning, but what is the translation into Spanish or what is the set that we use in Spanish? Don't you know? We commonly say in Spanish, loco como que. No? No la captan? No. Loco como una cabra? Yes, that's so, exactly that. Loco como una cabra. ¿Sí? Eso es. Entonces, as nutty as a fruitcake, no sé por qué dicen pastel de frutas. Snooty significa loco, demente, tan demente o tan loco como un pastel de frutas. No sé qué relación tendrá que ver con estar loco, pero tan loco como una cabra tampoco tiene como ninguna relación. Pero es la forma en como la decimos normalmente en español, loco como una cabra. Y cock in the act. What is the meaning of cock in the act? Is to be seen doing something secret or wrong. Example, the men were cock in the act of digging up very explosives. So what is the translation of this idiom? Con las manos en la masa. Muy bien, con las manos en la masa. Eso es, con las manos en la masa. Cock in the act. Es como cogido en el acto, pero suena mejor. O nosotros decimos más como con las manos en la masa. Lo cogieron con las manos en la moza. En fin. Okay, we're going to continue practicing finally the the topic that we were talking in the last class. So for today, we're going to finally look what you know about those two topics, first conditional and second conditional, right? So let's start by enter two quizzes and make this exercise. Wait a second, please. Because it's loading. Come on.
Okay, there is not a simple first conditional test. So you are going to take the first conditional or second conditional, no, don't like this kind of test. So you're going to take just for second conditional this assignment. Just second conditional. Recuerden que el second conditional es el que se usa utilizando would y una frase en pasado simple. ¿Listo? Listo, profe. Y el primer condicional era el que se usaba el presente simple más el futuro will, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Exactamente, así es. Primer condicional. Pero en este quizzes no se va a hacer primer condicional. Pensé que me iba a aparecer alguno con ambos, con second, first y second conditional, pero no, solo hay uno con second conditional. Y ahorita hacemos otro con el first conditional. Así que vayan entrando, por favor. Aquí está el link y también está la clave para que puedan entrar. ¿Vale? No se demoren, por favor. Excuse me, teacher. How many conditionals are there? There are four conditionals. Eso. Conditionals there are. Three, ¿cierto? Three. There are four conditionals, but we say the first conditional is zero conditional. First conditional. Yes. Second conditional, and finally third conditional. Yes. El condicional cero casi no es tan usado, pero se usa más que todo para explicar hechos que son 100% reales. Por ejemplo, si tú hierves agua, esta se calienta, ¿sí? Cosas como tan obvias, ¿no? Si tú le echas azúcar al té, queda dulce, ¿sí? Son cosas que tienen que pasar 100% de las veces, una condición que sea de 100% a 100%. Y siempre va a estar, no va a ser un cambio entre presente y futuro ni nada de eso. Va a estar de presente simple a presente simple. ¿Sí? Por ejemplo, if you boil water, si tú hierves agua, if you boil water, it heats, ¿a qué temperatura se hierve el agua? Ustedes que saben más de matemáticas. No es que yo de geometría no sé nada. Más o menos que a 300 grados, creo que son. Entonces, if you boil water at 300 degrees, it boils. Si hierves agua a 300 grados centígrados, Me parece que son a esa 100. Aunque sería así. 300 se evapora esa 100. A 100 grados. 100 grados. Ya. No, es que yo de estadística no sé nada. Sí. Entonces solamente son cuatro, ¿no es así? Sí, claro. Pero el primero no se usa mucho. No, el cero, el que se llama cero conditional, no se usa mucho. De acuerdo. Solo se usa como para explicar hechos científicos o verdades generales. ¿Sí? El first conditional es uno de los que más se usa y se usa para expresar posibilidades concretas, ¿sí? Digamos de un 70-80% que pasen. Algo que podría pasar, ¿no? Sí, claro, que puede que pase. Entonces, por ejemplo, si llegamos tarde, el profe se enojará. If we arrive late, the teacher will be angry. ¿Sí? Por otro lado, el second conditional habla de posibilidades que son poco probables que pasen. Hay 22
participantes y 25 estudiantes, 24 estudiantes. Listo, solo faltaba uno. Entonces, para terminar, el third conditional habla de posibilidades que prácticamente son muy poco probables que pasen. Después les estaré explicando este third conditional, que es uno de los más complicados. Empezamos. Profe, ¿qué significa grill? ¿Grill? ¿Qué pregunta es? No sé, me dice what the meaning grill in Spanish. Grill. Tú, digamos, cuando vas a hacer un almuerzo o algo, tú grill, cuando grill es porque rayas algo o picas algo. Dice que es parrilla. ¿Parrilla? ¿Segura? Pues yo sí, lo había visto para, por ejemplo, picar el queso o rallar el queso, grill. Y esa pregunta como que tiene que ver al tema. No sé. Sí, no sé, esa pregunta estaba ahí toda random. Great. Grill, parrilla, sí. Es grail, que significa great, que significa rayar. No confundir. Ahí les ayudo con esas dos. Grill, parrilla, great, rayar. De, digamos, rayar el queso o rayar la zanahoria. Ahí les analizan un poco también de vocabulario. Vocabulario sobre todo de comida. Profe, ejemplo, todas las preguntas que me han salido, ninguna tiene nada que ver con second conditional. Todas son de traducciones. ¿Really? Bien. Bueno, entonces déjame un momentito y yo evalúo a ver si hay otros de second conditional que se adapten más a lo que estamos haciendo. Digamos que es sour. Sour es agrio, ácido, creo que es. Sour es ácido. Ácido, agrio. Amargo sería bitter. Profe, digamos, esta pregunta dice, ¿cuál es el sabor del limón? Pues, ¿cuál es el sabor del limón? Agrio. Sour. Espera, déjenme, voy a buscar otra. Pensé que esa estaba bien, pero no. Solo second condition. Bueno, este está más ajustable a lo que de pronto ustedes han estudiado más que el otro, porque yo si pregunta esto a random, entonces lo voy a cerrar, ¿listo? Y van a entrar al otro. Igual no les estaba yendo tan mal. Finalizar. Entren a este otro, por favor. Recuerden que todo esto yo lo tuve en cuenta para la nota del tercer periodo y lo voy a tener en cuenta también para la nota del cuarto. ¿Sí? Por si... Decían, no, esa profe se pone a jugar siempre. Ah, esto es como una especie de quiz y yo también lo evalúo. Lo califico y a las 5 primeras personas que salgan ahí de primeras, pues les voy dando su correspondiente insignia que también les sube la nota.
Bueno, ahora sí entren a este otro. Qué pena, voy a publicarles acá este que sí es. Entren acá. Eso. Este sí está más acomodado a lo que ya hemos visto en clase y hemos repasado. Ready? You ready? Yeah. 23 students. Where is the students 20 and 21? ¿Quién me falta por ahí? Para que vayan entrando. Recuerden que incluso cuando no, ustedes se les salió o algo así, pues yo también los tengo en cuenta para cuando yo vea el quiz y digo, ah, este estudiante intentó entrar, pero tal vez se le fue el internet. ¿Sí? Entonces hagan eso porque yo también eso lo estoy calificando. Lo estuve calificando y lo estoy calificando. ¿Listo? Algunos que ni se aparecieron por acá en quizzes y esos, pues, una nota de 5 no se ganaron ahí. Me están preguntando aquí por las notas. Si ustedes quieren saber alguna nota, me escriben por el interno porque yo no se las voy a decir por acá. ¿Listo? Vamos a iniciar. 3, 2, 1... Go. Disculpe, profe, ¿qué significa más spent? Señor. Spent, ¿qué significaba? Spent. Spent. Sí. Spent, gastar. No, pero venga, le estoy ayudando y eso no es válido. Ah, listo, este sí es como es. Y si es el propio. Aunque vuelve y aparece una pregunta y es que con la misma que había antes. Pero una sola ahí, una sola. Bien, les está yendo bien, Valeria. Perfecto, Valeria. Nice. Fácil, ¿cierto? It's a piece of cake.
Bien, nice. Nice job, Valentina. Se los bailó a todos. Nice. Si me quieren preguntar por las notas, se las doy en algún espacio que tenga libre y por mi chat de WhatsApp, ¿vale? No se las voy a dar por aquí. Y ahí tienen mi número otra vez por si acaso. Si quieren saber eso. Bien, Ahumada. Buen resultado. Nice result. Bueno. ¿Listo? ¿Terminamos? ¿Quién no terminó? Fernanda y Nick. Michael como que quedó trabado y no pudo terminar. Listo. Finish. Bueno, vamos a revisar rápidamente cómo respondieron ustedes y cómo responderían a todas estas oraciones. Entonces, en el primer punto, uno de los que le salía ahí decía, if she a cell phone would music. Entonces, si ella tuviera un celular, escucharía música. ¿Listo? En este caso, where would you, ¿dónde dormirías esta noche? En mi cuarto. Ya por la palabra bedroom se sabe prácticamente que ahí la palabra que más encaja es dormir. ¿Cierto? Entonces no había mucha necesidad de pensarla. Entonces, acá, they were players, they would. Generalmente no iniciamos una frase con algún verbo. Entonces, lo más común es iniciarla con if, ¿cierto? Entonces, if they were players, they would, right, play, were, be, they would be, ellos estarían en el estadio, ¿bien? Mayoría bien. If she were in Spain, complete, si ella estuviera en España, ella hablaría español. She would speak Spanish. Algunas escribieron, ella hablaría inglés. Pero no, obviamente no tiene nada que ver. Choose the correct sentence in second conditional. Escoge la oración correcta que está en segundo condicional. Esta está en primero. Esta está en... Esta también está en segundo condicional, ¿no? Work. Ah, no. Esta está en tercer condicional. Tercer condicional. Listo. Entonces la respuesta correcta sería I would speak English if I were in Canada. La siguiente dice organice. Entonces la mayoría escogió My sister would grate the cheese if she were in the kitchen. Mi hermana rallaría el queso si ella estuviera en la cocina. Bueno, igual esa palabra queso quedó mal escrita ahí. Es con doble E, pero no con doble S.
Y las otras, pues sí, no es también. Glory would eat the grapefruit if it weren't. Glory comería la ensalada de frutas, o la, sí, como la ensalada de frutas, si no estuviera amarga. Bitter. Sería lo más correcto decir ahí. We use the second conditional. Usamos segundo condicional para hablar de situaciones imaginarias o irreales. Listo, aquí la mayoría la tuvieron bien. Perfecto. Si yo fuera tú, I would tell her the truth. Le diría la verdad. Mayoría bien. Alberto would eat the grapes if they... Alberto comería las frutas, las uvas, si estuvieran... Entonces, if they weren't sweet. Si no estuvieran dulces. Entonces, if they weren't sweet. A ver, si él, a cell phone, él por WhatsApp. Entonces, si él tuviera un celular, nos enviaría WhatsApp. If he had cell phone, he would send us WhatsApp. I would buy an electric car if I won the lottery. Compraría un carro eléctrico si ganara la lotería. Y acá, if I were, si fuera tú, no if I was, recuerden que no se dice con was. Yo sería, recuerden que ese sería no se escribe en pasado, algunos lo escribieron en pasado. Entonces yo sería o estaría gastando mis vacaciones o pasando mis vacaciones en Europa. La pregunta 14 decía, if they were patriots, they would... be at the parade. Si fueran patriotas, estarían en el desfile. If she were in Germany, si ella estuviera en Alemania, ella hablaría alemán. She would speak German. ¿Listo? Bien, la mayoría tienen respuestas muy, muy concretas y muy correctas. Entonces, muy bien. Solo eso les voy a calificar. Pasamos directamente al... libro en la página en que habíamos quedado, ¿listo? 83, 83. Me a second, please. So, 83 page, and we're going to finish working on this page and go to number five. Yeah. So you are in number five. You are in number five. Are you? Yes, teacher. Okay. Esto que les acabo de decir es una tag question. ¿Sí? Es como si les dijera, ustedes están en la pregunta 5, ¿cierto? Ese es cierto, que a veces no sabemos cómo decirlo. Se dice simplemente utilizando la misma estructura que utilizamos para decir la misma frase y el auxiliar con el cual se responde. ¿Bien? You are in page 83. Are you? En forma de pregunta. Aren't you? ¿No es así? Bien. And in the fifth point, you have to underline the correct options to complete the leaflet. Save the whales. So quickly, let's have a reading on this test. Did you know there are fewer than 100 great whales left in the Western Pacific today? If, unless, when,
we do something soon, these whales will become extinct. So what of these, which of these sentences would you use in this case, if, unless, or when? Teacher, I have a question. Yeah. Tell me. The people that don't have book have to write it in the notebook. Yes, in this exercise, you are going to select circled or underlined. Yep. Underlined, yes. The word, the correct word, according to the context of the test. So, for example, in this first question, you're going to write or underline the correct option, if, unless, or when. What would you use in this case? If, unless, or when, according to the context of the sentence. Did you know there are fewer than 100 great whales left in the Western Pacific today? Teacher, so can I write just the answer instead of write all the text? If you don't have the English word book, you could just write the sentence, yeah? Instead of writing the whole text. So, yes. Okay, teacher, thank you. Yeah, so you have to mark the correct answer. In this case, unless. Why? ¿Por qué unless? ¿Por qué ponemos acá unless? Y no if y when. Alguien que me diga, le pongo un 5 hoy. Porque es la que mejor se adapta a la oración para darle más sentido. Bueno, ¿y qué sentido le da a la oración? Es algo de contra... Porque es que ahí no se puede decir sí, cuándo, sino que se dice... Es que se me olvidó. No, pailas. Como una posibilidad. Además, hay tres opciones, if, unless y when. Ah, bueno, para ninguno el 5, para mí. Ahorita nos vemos, ¿listo?